le robaron en el local al padre de Diego Schwartzman. Yanina Méndez. Bueno, aquí estamos esperando justamente al comerciante de al lado, a Pani Margot, que acaba de llegar, que fue testigo de lo que pasó y quien llamó a la policía, que finalmente detuvo al ladrón que le estaba robando al local de al lado. Recién llegó, fíjate que él fue quien llama a la policía y luego oficia... justamente relatando todo lo que pasó y fue a la comisaría y logró también que le puedan devolver lo robado a Ricardo, al padre de Diego Schwartzman, el dueño del local asaltado. Le había llevado el delincuente, dos mochilas, varias gorras, el teléfono celular... y también dinero en efectivo que tenía en la caja. Finalmente todo fue recuperado y el delincuente de 37 años que estaba que lo amenazó en principio y lo secuestró con una suerte de trincheta, con un cúter, ya había estado detenido en la comisaría de la zona anteriormente justamente por ser trapito y por tener problemas con las personas que estacionaban el auto aquí en esta zona tan concurrida de Palermo. Y ahí está viniendo, ahí se está acercando a la puerta. Le vamos a preguntar concretamente qué fue lo que vio, qué le llamó la atención a él en el momento en que se da cuenta que estaba siendo robado el local de al lado. Y además, recién otros vecinos nos decían que hace una semana también asaltaron al local que está a 20 metros en la misma cuadra, con la misma modalidad también, aquí en esta zona de Palermo, sobre la calle Honduras al 4900. Acá está abriendo el local, está levantando la persiana. Estamos esperando que salga, con un sombrero, vestido de negro. ¿Qué tal, gente? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Preguntamos qué fue lo que viste. Veo que hay un montón. Buen día a todos. Bueno, a ver, fue un montón. La situación fue súper extraña. Lo normal es que, bueno, ya lo vieron, el padre del peque... Y en su edad, a veces necesita ayuda, viene solo de vez en cuando. Y lo normal es que me manda un mensajito de texto siempre como, che, Pani, ¿cómo estás? ¿Estás en el local? ¿Me podés dar una mano? Me mandó el mensaje así, de lo más normal, como todos los días. Y yo digo, bueno, dame 15 minutos que estoy en el haciendo unas cosas. Esto fue a las 13 horas. Salgo para afuera. Y veo las macetas afuera. Y me quedo como, ok, bancá, ya resolvió la ayuda. Bueno, lo paso a saludar. Y cuando quiero abrir la puerta me grita desde adentro, está cerrado, estamos cerrados, no estamos trabajando, no estamos atendiendo. Y yo me quedo como, ¿qué pasa acá? Bueno, digo, está bien, voy a entrar igual a saludarlo, ¿cuál hay, mi amigo? Y forcejeo la puerta y sigue sin poder responderme, no entiendo nada. ¿No veías al ladrón en ese momento? No lo veía, claro. Después me cae la ficha cuando me muestran las cámaras de seguridad. El pibe estaba escondido debajo del mostrador. Y vuelvo a forcejear. Él sale, abre la puerta y me dice, che, Pani, escúchame, no estamos trabajando, estamos cerrados, volvé más tarde. Y cierra la puerta. Cuando me dice, no estamos trabajando, escucho, estamos cerrados de adentro de la casa... del local, me quedo como, va, no es de adentro, tipo, digo, ¿de dónde viene la voz? No entendía. Miraba para todos lados, digo, qué sé yo, cerró y digo, ¿acá lo están amenazando o algo? A lo que viene el pibe y aparece detrás de un maniquí moviéndolo y digo, uff, acá, mepa que está cerrado. Vuelvo para atrás y le digo a mi hijo, che, llama al 911, el zorro está encerrado, con un tipo adentro, mepa que lo están afanando. Así que bueno, nada, llamamos al 911, en una salgo nuevamente, quiero forcejear, y justo él sale, logra salir. ¿El delincuente o el papá? No, el papá del peque. Se sienta afuera, medio temblando, y le digo, che, ¿qué pasó? Me dice, no, está todo bien. Y se escucha de adentro, ahí el pibe haciéndose el cliente, che, mirá, me voy a llevar estas dos gorras, te las compro. Y él dice, no, llévatelas, sos amigo vos, le dice. Como diciendo... Ah, ¿lo dejó salir a Ricardo? ¿Lo deja salir? ¿A Ricardo lo deja salir? Sí, no, se quiere hacer pasar por cliente. Luego sale con la gorrita y dice, me interesan estas dos. Y dice, llévatela vos que sos cliente. Sí, viste que vos me conocés, decía el pibe.
como haciendo, viene y me saluda, empezó, habló conmigo el muchacho. Y en una, bueno, nada, veo que dice, no, llévatela, me las pagás en la semana. El pibe perfila para yendo hacia la plaza. Y acá me digo, bueno, ¿vos estás bien? No, me dice. De ahí salgo, lo sigo siguiendo de lejos. El pibe, nada, esconde la mochila con todo. ¿Qué arma tenía? ¿Se le pudiste ver? ¿Te pude decir algo? Yo en el momento no me di cuenta que estaba armado, por lo que me contó ahí el zorro adentro, lo amenazó con un cúter y le dijo, hacelo entrar a tu amigo de afuera, que los quiero tener de rehenes, vamos a hacer una situación de rehenes, le dijo. ¿En qué momento vos llamás a la policía? Apenas me doy cuenta de que el pibe estaba adentro, encerrado, ya estamos a eso hablando de las 13 horas. ¿Dónde lo agarra la policía? Bueno, justo cuando lo veo irse, yo lo empiezo a seguir de cerca, el pibe quiere hacerse el lobo ahí, tipo, tira la, esconde la mochila con todo lo que había robado dentro de un tacho de basura, y se va a la esquina, como tipo, acá no pasó nada, se queda ahí tranquilo. Esperando que te vayas. No se había percatado de que yo lo estaba siguiendo, y nada, entro, saco la mochila del tacho de basura, me doy cuenta, y aparece el efectivo, el oficial Sebastián Genaro, que me dice, ¿dónde está? Y yo lo señalo en la esquina, impresionante, ¿eh? como película de afuera, ¿eh? Unos pasos así muy acelerados, solo un movimiento y lo... Lo redujo, ahí está. Yo agarré el botín, cuando vi que lo redujo, dije, ok, acá ya terminó todo, me doy media vuelta y vengo para acá. ¿A dónde? ¿Testigo después en la comisaría? Y sí, tomó un rato, pero bueno, nada, son las cuestiones burocráticas como para poder hacerlo. ¿Es la primera vez que pasa algo así en el barrio? Mirá, por lo que tengo entendido, hace rato que no pasaban cosas así. Igual siempre viene gente, digamos, pidiendo una ayuda o algo. Cuando se puede, se ayuda, ¿no? Acá entre todos lo hacemos. Ahora, no había mucho turismo, mucha gente pasando por el lugar. ¿Sabés que justo ayer estaba muy tranquilo, extrañamente? Pero, a ver, vamos a hablar que fue Semana Santa, jueves vino mucha gente, viernes vino mucha gente, sábado también. Y además al mediodía, domingo santo, seguro la gente se resguardó en la comodidad de su hogar diciendo, hey, vamos a hacer el almuerzo de Pascua. No había mucho movimiento. La policía dijo que era trapito él. Que tenía contracciones por trapito, ¿lo conocía? La verdad que no lo había visto antes, primera vez que lo veo. Y bueno, nada, justamente la comisaría ex-21, la 14A, actuó increíblemente rápido junto con el oficial Plaza, que estuvieron ahí manejando todo lo más rápido posible. ¿Cómo está Ricardo ahora? Ricardo se encontró bien, estaba bien ayer, la verdad que estaba con humor, por suerte no lo lastimaron, se encontraba en buen estado. Y nada, tirando chistes como siempre, que es lo que más caracteriza a Zorro. ¿Qué decía? No sé, siempre tiraba alguna cosita como para reírse de la situación, sí. Igual a la noche, yéndose estaba un poco emocionado. ¿Cuánto tiempo demoró el asalto en total? Fue un rato largo por lo que contaba. Y fue más o menos, él habrá estado 15 minutos encerrado ahí, la verdad que una situación bastante fea. Okay. Cuando siempre se logró liberar, ¿no? Una trincheta, un cúter tenía. Mira, al principio se nota que el pibe no la había encontrado. Fue una trincheta que tenían en la campera. En la parte. No, estaba dentro del local. Él agarró un arma que había encontrado dentro del local. Y en una garra, bueno, cuando él intenta salir afuera a abrir, en una de las primeras instancias, él agarra con el cúter, se lo pone en el cuello, lo hace ir para atrás. Y después. Estando atrás, lo abraza, apoyándole el cúter, que es la foto que vieron, y le dice ahí, tipo, tráelo a tu amigo, que lo vamos a encerrar. La teatralización de la relación de amistad, de hablar con vos, en algún momento pidió hasta película. Que vos entres para tomarte a vos como parte del asalto. Sí, igual Zorro fue muy, muy pillo ahí, le dijo básicamente, no, discúlpame, no es amigo, no lo conozco, es cliente, en verdad, seguro. La verdad que sí. La verdad que el Zorro actuó muy rápido. Pero terminó bien por tu compromiso, ¿no? Porque también actuaste rápido. Ya papá. Y acá, a ver, hay una buena relación entre todos los comerciantes, acá con Puerco Espín al lado, después también los de Gavia. Es como, ni hablar de los de relojes, es como que entre que nos podemos dar la mano entre todos los comerciantes, estamos el uno para el otro. Viendo la situación, no te queda otra que, ¿no? Actuar más que... No sé, va, por lo menos en mi situación fue, bueno, pongámonos fríos, sigamos, no dejemos solos, estemos y hasta que lleguen los policías que actuaron de una manera increíble. Te digo, vuelvo a decir, fue medio de película verlo correr,
agarrarlo al tipo y reducirlo en un solo movimiento. Y después ni hablar, nos trataron muy bien en la estación de policía, la verdad que unos genios. Terminamos sacándonos fotos, haciendo sí, selfies, sí. Estuvo muy bueno. La verdad que... Gracias. Ni hablar, por favor, gente, que tengan buen día. Es el diseñador del local de ropa que está al lado, pegado al de Ricardo Schwarman, el papá del Peque Schwarman, que ha sido asaltado en el día de ayer a la 1:00 p.m. Ahí nos decía recién, ¿no? Pese a que era domingo de Pascua, había poca gente ayer caminando por esta zona siempre tan concurrida de Palermo, y allí aprovechó el delincuente para poder robar, pero gracias al accionar aquí del diseñador, la policía llegó a tiempo y logró detenerlo. Sí, seguramente porque se había puesto bastante complicada la situación, sobre todo ese instante con el cúter amenazando. El cúter es un elemento que, por supuesto, es de uso cotidiano, se vende en librería, pero si lo querés usar como un arma, puede generar mucho daño. Le puedes cortar el cuello, Dani, lo puedes degollar. Sí. Bueno, tranquilamente, por eso. Es decir, bueno, un cúter pareciera algo menor. Es un arma blanca y así lo cuenta muy bien en detalle el diseñador, Gianni. Y ese instante, cuando apoya el cúter contra el cuello, realmente es una imagen del instante de mayor peligro, porque podría haber pasado cualquier cosa ahí. Secuestrado en algún punto, sí, a Ricardo dentro del local, y lo que le decía era que lo convenciera a Pani para que también ingresara y tenerlos a los dos bajo su mando, ¿no? Eso es lo que pretendía el delincuente. Allí el accionar entonces de Ricardo, de decirle que no lo conocía, que era un cliente, y así él logra zafar y poder salir a la vereda. Seguro. Fue como un artilugio que utilizó, que no funcionó y que después llegó la policía y lo detuvo acá a menos de 200 metros. Fíjate que había alcanzado el delincuente a tirar la mochila en un tarro de basura, pero acá Pani la rescató y finalmente ya todas las pertenencias están en manos de su dueño. Muy bien, muchas gracias, Janina.